お疲れ様です、Xさん。あの、ここのところゼロさんが沈んでいるように見えますけど、何か？ああ、レイヤー。あ、いえ、あの、オペレーターとしてハンターチームの状況は、あの、知っておいた方が良いかと。ゼロはイレギュラー化ウイルスを作るためにシグマに自分のデータを利用されたことがあるんだ。自分のデータが世界を破滅させかけたことが今もゼロを悩ませている。そんなゼロさんが？もちろんゼロが悪かったわけじゃないし、今はもう解決した問題だけど、今回の事件の鍵、またシグマがいるなら決着をつけるつもりだよ。ゼロも俺もね。Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo están, queridos Let's Playanos? Habla Izar y esto es el Let's Play de Mega Man X8, parte 8. ¡Ah, parte 8! Llegamos a la parte 8 ya. Y donde vemos que Liar sigue preocupándose por Zero. Liar, picarona, Zero es mío. Bueno, para variar, vamos a dar los power up. Y ya que tenemos un poquito, vamos a darle más vida a Zero. Y eso, una casa más, un chicle, y eso. Y bueno, en la vez anterior habíamos tenido la dificultad de la maldita etapa de gravedad. Y ahora voy a, si no les molesta, voy a sacar unas partes, en esta etapa voy a sacar tres partes maduras y algunos ítems. No saben todas las cosas que han pasado. Recién estaba hablando con ustedes, sonó mi teléfono, contesté y tuve que ir a hacer el aseo. Así que vengo recién limpiando el baño, manos con cloro. Detalles. Hay que ser limpios, ¿no? Wow, nos salen imágenes subliminales. Una guerra de sigmas. Ya, hemos vuelto a esa etapa por la razón de que nos falta un ítem por sacar. Y vamos lo más rápido posible, ya que, como les había comentado, vamos a sacar ítems los que faltan. ¿Cuál era la más cabrona? Esa parece que era la más cabrona. A Axel no se le gaste las balas. Esa era la más chanta. No, esa más corta. Esa era buena. A Axel tiene arma infinita, porque si se le gastasen sería bastante venco. Vamos ex. Bueno, y como habíamos visto, nuestros héroes siguen preocupados por la amenaza Sigma inminente, porque sin duda todo muestra que puede ser Sigma, pero Sigma, recuerden que en el X6 ya no podía regenerarse más, estaba totalmente muerto. En el X7 seguía con su apariencia hecha pico. Piénsate bien cómo romper las piedras que hay en lo alto. Bueno, estas son las piedras. Y las rompí. Ya, eso faltaba. Nos vamos de aquí. A ver, se quede, si no, no llegué ni a la mitad. Ya. Y sacamos un chip para Axel. El cual no puedo ponerse porque no tenemos metales. Ya, 100% completado. Nos queda esta. Nuevamente vamos con el héroe azul y con Axel. Vamos con Palette de nuevo. Entonces, ¿qué estaba hablando? Recuérdame, recién estaba hablando algo. No me acuerdo.
estúpida memoria. Ah, eso, de que hasta ahora Sigma había muerto justamente hasta el máximo. Ya en el X7 su situación está bastante mal. Y cuando Axel lo mata, o sea, le dispara, no sabe si lo mata o no, ya no habían tenido más indicios. Si fijan, X está bastante actualizado. Ya no se parece a lo que era antes. Cero también. Entonces eso nos puede hacer suponer de que pasó mucho tiempo desde el X7 al X8. También tenemos las nuevas navegadoras. Entonces... supuestamente Sigma ya está muerto. Ah, lo puedo matar con el salto. Cúbranse, monitos negros. Monitos que son super estilo Mega Man Legends. Son como el mismo estilo en Mega Man Legends. ¡Axan! Sí, nos dijiste antes. Bueno, de que se llamar. Ay, lo perdí, que es el weón. Y ahora, ¿cómo voy a prender las luces? Ah, ya sé cómo. Ya sé cómo prender las luces. Reviviendo Axel. Acuérdense que peleando. Ahí se revive Axel. Ah, no había ninguno. Ah, sí. Deje ser jugo. Yo creo que esa habilidad es para matar. Yo creo que esa habilidad es para matar a varios de al mismo tiempo. Y en este juego no hay suficientemente vez en que te topís con tanto personaje como para matarlos de una. Para matar al boss está genial. Pero nunca te vas a encontrar con tanto personaje como para usarlos todos, más que aquí. Transformation. Kenshi. Wow. Ya le tengo la espalda de rato. Paletones. Si sé que hay que hacer, vale, no me disfugo. Listo. Sigamos. Ah, no tengo nada. ¿Y qué les pareció el Mega Man X8 hasta ahora? No sé si a los nuevos, a los no integrantes de acá habrán visto los anteriores. Pero hay bastante evolución entre el X y el X8. Ha pasado mucho tiempo. Vamos X, vamos X, duro X, X, X. Ni siquiera hay que descargar y saltar. Bueno, así. Uy, cobarde. Ya, por acá estaba la parte madura, pero no me acuerdo dónde. Ya, no era aquí. Ah, me está quitando mucho. Acá no había nada. No. Cuidado, Axel, no vayas a morir con una tontera. ¡Qué imbécil! ¡Ay, las cagué! ¡Puta, ni imbécil!
Ah, pico con todo. Oh, como tan ahueona, por la chucha. Como tan imbécil. ¿Cómo pude perder en esa ordinariedad? Si no, ni siquiera fue por daño. Ay, ay, ay. Tonteras que a Lizard le pasan solamente. Aquí está la famosa cápsula. Ya, sacamos el cuerpo H. Ese es el azul, si no me equivoco. Como lo había contado, tenemos esta armadura, la cual la podemos equipar con dos tipos de armadura, la roja y la azul. En la parte azul. Ya, y el... esta nos da más defensa. Y eso ya. Vamos al laboratorio. Oh, ¿qué me faltaba? No, pero me faltaba. Ahorita tengo que salir. Ay, ay, ay. Ya, sigamos con nuestra cruzada de sacar ítems. Sacar ítems. Nos queda pandita y este. No es pandita. Y con Zero. Ah, no saben qué, mejor voy con Zero y con Mega. Lo siento, ex, Zero siempre hace el regalón. Que se me ha olvidado. Quiero llorar. Dale la espalda. Ya, tengo las partes y de las rojas, de la armadura roja. Oh, me quiero matar. Había olvidado esa habilidad de cero. Ya, no acuerdo que me hacían esta bola, esta bota. Ah, sí, eran ultra rápidas. Y saltaba mucho más rápido. Son muy rápidas y saltan muy alto. Y la otra parte que les había comentado, no voy a poder sacarla ya que perdí el robot. Ay, ay, ay. Qué estresante. Y me faltan dos partes, que son las que... una es la complicada que les dije y la otra es que está al final del boss. Bueno, y para finalizar este video vamos a la última etapa que falta sacar, que es en este. Ah, es también, po. Ah, vamos al tiro. Ah, no, 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 necesito la habilidad de fuego, ¿verdad? Aquí sí. ¡Ixo! ¡Ixo! ¡Gambanas!
O sea, aquí no es fácil. ¿Se acuerdan la parte en que tenía que que tenía que sacar récord y todo? Ahí tengo que llegar a la armadura. Pero yo creo que para que no salga tan latero, yo creo que voy a llegar a... voy a saltar hasta esa parte, porque ya lo vieron. Así que nos vemos en esa parte. Bueno, y aquí volvimos donde le faltaba la habilidad para desbloquear esta parte, que era esta. Eso era, nada más que eso. Y aquí nos van a dar la otra parte del Bowser, que es el azul. Ahí está. Ya, el Buster azul hace esto. Un cuádruple disparo. Nada más que eso. Y nada más. Bueno, como verán, llevo todo el récord, así que voy a intentar sacar récord, si no, me voy. Y bien, me falta sacar solamente una cosa, que después la voy a sacar. Por ahora me están importando solamente las partes de armadura, como se han dado cuenta. Listo. Y a ver, me faltaría la parte de armadura de acá y acá y acá. Estaremos listos. Bueno, esto sería el let's play. Un poco largo, disculpen las molestias, pero ya sacamos varias partes de armadura. Muchas gracias, chao chao.